Buenas tardes, estamos acá en Iquitos, en el Congreso Internacional de Microfinanzas. Precisamente estamos con algunos de los gerentes centrales de las cajas municipales. Walter Rojas, ¿tú cómo observas las microfinanzas en el Perú? Para las microfinanzas en el Perú en los últimos años se ha convertido un reto, y no solamente un reto, sino se ha convertido en una situación donde tienes que trabajar de manera estratégica. Los márgenes de los años pasados ya no lo son. Y creo que si queremos resumir la situación actual, es que es, a pesar de los márgenes pequeños, los bancos todavía siguen mirando. Y se ha vuelto tan competitivo, y creo que el término es competitivo, para poder mejorar. Ahora, en los últimos meses hemos podido ver que todas, no solamente los bancos, financieras, cooperativas y cajas, están mirando de cómo poder fidelizar a los clientes, ya mirando a un tema de servicio, a un tema de fidelización. Y aquí entra el gran reto, ¿no? O sea, cómo como caja podemos optimizar nuestros procesos, mejorar nuestra tecnología, y lo más importante, ¿no?, en lo que deberíamos buscar es cómo reducir esa rotación de personal para poder lograr la fidelización de los clientes. Entonces, las microfinanzas en el Perú es muy rentable a la fecha, pero que esos márgenes se va achicando. Por lo tanto, como visión, como cajas, debemos ir mirando otros nichos, otros segmentos, y lo más importante, no perder clientes, a pesar que la competencia y el sobreendeudamiento nos va atacando cada vez. Desde el punto de vista de la Caja Cusco, Walter Rojas nos ha dado una idea, pero ¿qué opina Caja Tacna, Jorge Alcalá? ¿Cuáles son las debilidades? ¿Qué observas tú, el tema de la fortaleza, debilidades que tú observas en estas cajas? Bueno, desafíos básicamente. Claro, más que todo los retos. Muy buenos días, ante todo muy complacido de compartir con colegas que están mucho tiempo en el sistema. Los grandes retos a los que nos estamos enfrentando nosotros como microfinanzas es lo que nos trae la tecnología, ¿no?, la innovación digital. Y esto nos obliga a que nosotros la tomemos, la usemos estratégicamente para poder hacer frente a las necesidades de nuestros clientes. Nuestros clientes están cambiando, están requiriendo cada vez cosas distintas de nosotros. Tenemos que estar a la altura de ellos para poderles ofrecer todo lo que ellos realmente necesitan. Entonces tenemos grandes retos a nivel de las microfinanzas, tenemos gran trabajo que hacer todavía, ir incluyendo todo esto a nivel, como decían, no solo pensando en la tecnología per se, sino más que todo en ir cambiando la mentalidad de nuestros directores, de nosotros los gerentes y de todo el personal, para poder brindarles, como bien les digo, ese servicio que tanto quieren nuestros clientes. Pero tenemos algunas debilidades, tenemos algunas limitaciones. Precisamente Marcelino Encalada, de la Caja Piura, nos va a indicar cuáles son esas debilidades. Bueno, yo creo que una debilidad en el segmento de las microfinanzas actualmente es la sobreoferta de crédito, ¿no? Resulta que nosotros impulsamos, digamos, las microfinanzas a través de un proceso de inclusión financiera, pero lastimosamente una vez que se incluyen a los clientes y ya son dados a conocer a través de las centrales de riesgos, muchas instituciones financieras buscan a estos clientes y los sobreendeudan, dándoles dinero que muchas veces no necesitan, y este dinero es mal invertido en negocios que no conocen, o de repente sobreestocándose en inventarios que no van a vender, o simplemente lo destinan al consumo. Entonces, mientras que las cajas municipales luchan por incluir a las personas en el segmento financiero, esta sobreoferta de crédito que luego no pueden pagar, nuevamente los excluye y nuevamente vuelven, en este caso, los agiotistas, y esto hace que el segmento de las microfinanzas no evolucione en forma progresiva, ¿no? Eso lo veo como una debilidad. Bien, entonces, ¿cuál va a ser el nuevo escenario de aquí a 10 o 15 años de la industria microfinanciera peruana? Precisamente José Núñez, de Caja Huancayo, tiene las respuestas. Bien, muy buenas tardes, estimados colegas, aquí presentes en la calurosa ciudad de Iquitos. Viendo de acá unos 10 años, como dices, y comparto ya lo que dijeron mis colegas, realmente el panorama yo lo veo, digamos, un poco nublado así, ¿no? ¿Por qué? Porque por el hecho mismo de que las cajas municipales, al habérseles soltado su presencia de forma, llamemos así tal vez, indiscriminada a nivel nacional, hace que entre nosotros mismos nos estemos tal vez canibalizando, es el término, ¿no? Nos estamos quitando clientes, nos estamos preocupando por competir entre nosotros, ¿no? Yo creo que de aquí a 10 años tiene que cambiar toda esa situación. Tal vez nuestra competencia como sistema de cajas municipales tendrían que ser los bancos.
y tendremos que mejorar totalmente nuestra organización interna. Si bien es cierto, nuestra preocupación ahora es tal vez seguir creciendo, incrementando el número de clientes, incrementando también el número de trabajadores o colaboradores, pero lo que estamos descuidando nosotros es tal vez el aspecto interno, ¿no? Hemos visto que en este evento lo principal es la digitalización, por ejemplo, ¿no? Estamos haciendo lo que podemos cada uno de nosotros. Yo pienso que también la Federación de Cajas Municipales tendría que tomar ya, digamos, el liderazgo para que ya la competencia entre cajas pueda cesar, ¿no? Tenemos otros actores en el mercado como son los bancos, como son, ya dijo acá, los agiotistas, por ejemplo. Es un mercado bastante fuerte ahora. Entonces, tenemos clientes, sabemos de la, digamos, la poca bancarización, la poca inclusión financiera, pero no estamos atacando ahí, ¿no? A veces estamos haciendo crecer también nuestras carteras con créditos bastante grandes y eso a la larga a veces tiene consecuencias negativas. Entonces, tenemos un mercado micro que debemos nosotros atacar de acá para adelante y principalmente preocuparnos por lo que es la sistematización o la digitalización, no con el ánimo de despedir o disminuir colaboradores, ¿no? Sino para que nuestra atención también sea un poco más, atento al cliente, ¿no? A las necesidades del cliente. Entonces, de aquí a unos 10 años, lo que nos espera son grandes retos, y yo sé que podemos hacerlo, pero compitiendo con otras organizaciones, como son los bancos, las financieras, las EPYMES y todo eso, ¿no? Yo creo que debemos ordenarnos más, pero... Bien, muchas gracias. Hemos estado precisamente con los gerentes centrales: José Núñez de Caja Huancayo, Marcelino Encalada de Caja Piura, Walter Rojas de Caja Cusco y Jorge Alcalá de Caja Tacna. Bien, desde Iquitos hasta cualquier momento. Adelante, control.